Live noticias. Antonio Troitiño, histórico miembro de ETA, extraditado el pasado viernes por el Reino Unido, ha regresado este lunes a una prisión española. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, lo ha enviado a la cárcel madrileña de Sote del Real tras comunicarle su procesamiento por un delito de integración en organización terrorista. Según el magistrado y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Troitiño se reenganchó a ETA tras ser excarcelado en abril del 2011 por un error administrativo en el cómputo de sus condenas. El terrorista, que venía acompañado por un abogado, de la banda se ha acogido a su derecho a no declarar, según informan fuentes jurídicas.